Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. ¡Arriba, Max! Lunes, son las 6:40, y mientras el resortico Rodríguez se levantó así de un solo brinco, y el resto de la mesa trata de ajustarse y comprender que ha llegado una nueva semana, vamos a ver en qué parte de la levantada va el Instituto Milford. En la séptima alarma. ¡Qué chimba, Max! ¿Aló? ¡Aló! Instituto, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Aló? Ese. Buenos días. Levantándome como resortito. A ver si. ¿Sí? Uy, qué bien. ¿Practicando levantarse de una en una alarma? Muy bien, Max. O sea que podemos decir que entonces estamos listos para una investigación. Lala. Un momento, voy saltando por el mundo. Aquí ya traje el Vademecum. Aquí ya llegué con el Vademecum digital. Solo necesito ya palabras clave para que salga un estudio que haga las delicias de la mañana. Me la montaron. Apodos. Chiqui. Rolos. Muy flaquito. Chichón muy gordito, de piso. Muy bajito. Momento, muy altico. Muy altico. Jirafa. Rolo es un apodo. Rolo. No, yo diría Rolo, que no. No, es como países tampoco es un apodo, ¿no? Pero pues sí, no. Depende del... O sea, si llega alguien de Medellín a Bogotá a estudiar, seguro le dicen el paisa. Ah, claro. Sí, como el paisa, el rolo, el paisa. Aquí está el paisa, ya. El cucutoche. ¿No le pueden decir a uno pueblerino? No, tantas cosas. ¿Cucutoche? Cucutoche. Cucutoche, pueblerino. La amiga pueblerino. Vea, pues. Pueblerino. Aquí están siete cosas que me decía ahorita la gente. De la investigación para hoy tenemos... Quéjese de su apodo en la oficina. Ina, Ina. Ina, o sea, en talento humano. Ah, quéjese aquí de su apodo en la oficina. Vengan, aprovechen. Uy, traigan su sombrilla. Quéjense de su apodo en la oficina. Ina. De pronto nos actualizamos en apodos hoy. Por eso están todos estos personajes acá que se van a quejar de su apodo. No les gusta, seguro. Empecemos por un extra. Un extra. 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 Ya. Ya. Sí, ya, por favor, pase. Quéjese de su apodo en la oficina. Yo que siempre llego al trabajo, adivinen cómo me dicen. Uy. Que siempre llega al trabajo. Que siempre llega. Al puntualito. Hoy va a estar esto. Sapo. Relojito. Sapo. Jambón. ¿Pero jambón? ¿Por qué sapo? ¿Por qué sapo? No sé, porque así es la gente. Se llega tarde. Ah, sapo, yo entendí por siempre todo. Llego, pero tarde. Te faltó el tarde. Tú dijiste siempre llego al trabajo. Ah, siempre llego tarde al trabajo. Ah. Todos, pues sí. Todos llegamos al trabajo normalmente. Sí, yo también. Puntual, sí, cumplido. Sí, claro. Ah, el que llega al trabajo es sapo. Es que no. Yo también me quedé pensando, como es que llega al trabajo es sapo. No, es sapo, yo, sí. No, porque pues es que no supe qué va a decir, porque dijo que el que siempre llega al trabajo, pues todos. Perdónenme por sapo. Sí, no, no, pero ¿cómo le dicen si siempre llega tarde al trabajo? ¿Tarde? Tarde, mil excusas. ¿El demorado? El impuntual. No sé. Max. ¿Colorido? Max. Yo no, me dice. No, señor, ¿cómo le dicen? Me dicen hora feliz, cobija pegada, o la lagaña, o relojito viejo. La lagaña. Pero la lagaña tiene que llegar sin bañarse, ¿no? Claro, sí. No. Se exageró. No, tarde y sin bañarse. No, yo prefiero llegar más tarde, pero bañadita. Bañada, como sea, de verdad. ¿Sí? Es que si no, uno no se despierta. No, tremendo. Pero depende la... Si hay por una ejemplo, reunión Maxito, a las 9 y Karencita se levantó faltando 20, toca sin no, baño. No, yo me baño. Yo me baño. Por ejemplo, hoy, agua fría, chorrito pequeño, me bañé a toda antes de entrar a este lindo programa. Si no, estaría así. Yo tengo un problema de Karen, y es que si yo no me baño... La neurona no reacciona. O sea, yo no sé por qué, como no hay gente que hace para que se eche agua en la carita. Max, y la neurona le reacciona. No. Yo si salgo de la casa me baño. Claro. No, si estamos hablando de eso, no sale, Max. Si estamos diciendo trabajar. O sea, yo puede que no vaya a salir de la casa, claro. Pero si yo me siento a trabajar en mi casa y no me baño, la neurona no reacciona. O sea, no, yo no reacciono, no entiendo. ¿No? Es como estaría aquí como... No, mi reacción, mi neurona queda en cámara lenta, la verdad. No puedo. Un café cargado.
No. A mí el que más me choca es el de la gaña. Quítese las tacañas, señor. Quéjese de su apodo en la oficina. Esta es... ¡Hoy! Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. 6:40. Uy, no, es una novia médico esta canción de Fonseca. Uy, ¿cuál? ¿De verdad? ¿Cómo me mira? Oh. Ay, pero se viene como harta historia con Fonseca. No, pero casualidad. Hace el amor con Fonseca. Prácticamente Fonseca escribe mi historia de amor. Escuchar Vibra en las mañanas es forma directa de conectarse con lo que llevas en tu corazón. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. Pero fíjense a las 8:18 que por más de que sea duro el lunes, a medida que van avanzando las horas, va siendo menos duro, ¿no les parece? O sea, como que ya... ¡Uy, sí, súper fácil! ¡Nata! A ver, instituto. ¡Qué chimba, ma! Bueno, Maxito, poco a poco, 8:18, ya debes estar como más en calor, el vademécum ya debe estar más exacto, así. Más en calor hoy con una fila de gente muy curiosa que nos está contando cuál es su apodo en la oficina para que lo deduzcamos. Señor de los números, por favor, ¿para cuál apodito? Top número 10. Ay, a ver, usted. Yo soy la más sueltecita de la oficina, adivinen cómo me dicen. Sueltecita. Uy. ¿Sueltecita en qué sentido? Sí. ¿Cómo? Sueltecita. Sueltecita. Sorry. Alegre. Le dicen sorry. Alegre. Oh. No, ah, yo no. Pensé que sueltecita el estómago. Me dicen semáforo, porque después de las 12 nadie me respeta. ¿Qué es esto? ¡Qué chiste, tío! ¡Qué así, chiste, qué, tío! ¿Qué chistes así? Me dicen Power Ranger, porque ¿por me qué? Revuelco con cualquier monstruo. ¡Ay, Power Ranger! La Power Ranger. Sí, sí. Bueno. Me dicen también almanaque. ¿Almanaque? ¿Por qué? Porque me clavan en cualquier pared de la oficina. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Qué le pasa? ¡Fuera, fuera! Almanaque. No, no, también no. Me dicen pizza. ¿Pizza? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque me entrego en menos de 30 minutos. Uy, no. ¿Quieres más? Increíble. Más, no, otro, ya. Otro. Ya, siguiente. Le dicen, yo sé cómo le dicen ¿cómo? Tabla del 1. Tabla del 1, porque es muy fácil. ¡Ay, David! ¡Ay, David! Ya, pues, por conclusión. Ah, pero... Gracias, bueno. Gracias. Siguiente. Hay más. Falta el Transmilenio. Hay más. Sí, otros números. ¿Transmilenio por qué? Top número 9. Porque B1. Porque paro en todas. Uy. Hola. Sí. Hola. Señor, ¿cuál es su característica más notable en la oficina? Yo soy muy, como ves, soy muy cabezón o frentón. Adivinen cómo me dicen en la oficina. Uy, ¿cómo es parqueadero? ¿Cómo las es que FARC. Le dice? Frente guerrillero. Las FARC. Ay, que tiene más frente que las FARC. El frente, sí. Me dicen Megamente. Ay, Megamente. Ay, Megamente. ¿Sí saben? ¿Usted sabe quién es Megamente? Claro. Claro. Me dicen Bon Bon Bon. También me dicen Mapamundi. Sí, sí, pero vieron ustedes cómo se ríen del bullying. Sí, claro. Pero no se lo estamos haciendo a nadie, se lo reímos de a poco. Se lo estamos haciendo solo al invitado. Ah, sí, sí, no. Sí, porque no nos debemos reír. Tenemos que dar ejemplo. De verdad, claro. Sí. Siguiente, Max. También siguiente, me dicen Frentenator. Frentenator. Sí, Frentenator. Sí. Una compañera me dice, dímelo de frente. No. No. Está pensando más. Otra vez me dijo masca. ¿Masca? 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 Más cabeza que cuerpo, me dijo. Oye, que son estas risas. Puros sábados felices. Bueno. Hay hasta risas que no son nuestras, sí, ¿cierto? Sí, qué raro ya. ¿Quién se ría ya? A ver, señor de los números, ¿cuál sigue, por favor? Top número 8. Hola, yo soy el negrito de la oficina. Ah. Ay, a mí me... ¡Qué chimba, Max! Eso sí, qué bien. Correcto. En la oficina me dicen Max Milford. Ay.
Yo la otra vez llegué a Radiopolis y habían contratado a otro negrito y le decían Max, que la gente sí es muy baja. Hijito, hijito. Que pelle. ¿Pero quién era? Y como una confusión ahí. Sí. Con Lucumí. Estoy confundido, ¿quién soy? ¿Lucumí? Con Lucumí. A mí me dicen Calimenio, cada vez que suena la canción. Ah, Calimenio. Si ¿Sí te han dicho Calimenio, Maxito? O cuando suena Calimenio te dicen baile, baile o algo así. Cuando estaba de moda Calimenio, me decían Calimenio, baile, baile, hasta que otro negrito demandó la canción. Sí, Calimenio es otro negro. Sí. Ay, Calimenio. Ay. A mí me dicen también, me dicen Grone, Nietzsche o Carbón. Pero una amiga me dice Pepsi-Cola. ¿Pepsi-Cola? Uy, está novedoso. Pepsi-Cola. ¿Por qué Pepsi-Cola? Otro atrevido me dice Blancanieves. Ay, no, respete. Los antónimos también sirven de apodos. Estaba horrible, claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a decir Blancanieves? Sí, a mí David, no se ría. Copito, esto es doloroso. David era el que hacía bullying. No, sí, a mí. Sí, se nota. Sí. Uy, David, se ve que hacía demasiado bullying. Jamás. Uy, no. Hace bullying. No. David hace bullying hasta los otros Blanquita. Gerentes. ¿Cómo será? Sí. Hasta los gerentes les hace bullying. Qué triste. A mí en la universidad que era más cachetón me decían Blanquita. Y había otro que contestaba por mí. ¿Llamaba a mi señora? Y ya quitaron a Blanquita del límpido ese. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. ¿Desde cuándo vive? Esta es Vibra en las Mañanas. El único show de la radio donde la vida y el amor se escuchan tal y como son en la vida real. Así es Vibra en las Mañanas. Y a las 9 y 11 establecemos conexión satelital con el Instituto Milford en vivo. ¡Qué chimba, Max! ¡Wafer! ¡Qué chimba, Max! ¡Galleta Wafer! Y hoy preguntándoles a todos estos invitados, ¿cuál era su apodito? Apodito de bulinito. ¿Cómo les decía? Garbanzo. Top número 7. ¿Cómo les decían? Pasen por... Gracias a usted. ¿Cómo le decían, señor? Yo era el más narizón, la verdad. No. Mírenme. Oh. Condorito, fijo. ¿Qué opinan? Garza. ¿Y cómo le decían? El niño y la Gonzo. ¿Qué decían? Gonzo. Gonzo. El de los Muppets, sí, Carlos. El de los Muppets. Con la bruja. Picoloro. Pinocho. Pinocho. Oso hormiguero. Elefante. Guacamaya. Tucán. Tucán también. Pájaro. Pero hay muchos. El pájaro. Que hace la nariz Condorito. Se le ve sexy. Narizotas. Como a. Maluma. Como a Fito. No, Maluma. A Fito que se le ve. No, a Fito no se le ve lindo. ¿No? Bueno, sí se le ve bello. Adrian Brody. Ah, sí, sí. Adrian Brody. Pero es por su talento sí. Que se ve sexy, no por su nariz. No, pero sí se le ve. No. A Adrián le preguntaron que por qué no se operaba. Y él decía que porque era su diferencial. Claro. Sí, en el cine. Super iba uno a ver y sí. Sí. Pues claro, si esa nariz tan fea de repetirla, no. Ay, no es fea, es bello. Sexy. Pero es no sexy. Por su nariz. Ay, claro que sí. Adrián. Vamos a decir que es por su nariz. Su nariz lo hace bello. Diferente. Oh, pero sexy. Sí, debe tener todos esos apodos que dice Maxito. En el colegio le vieron decir Gonzo, bueno, de todo. En inglés, como... ¿Por qué Gonzo? Oh. No entiendes. Porque es un poquito ochentero, porque los Muppets Baby... ¿Te acuerdas de los Muppets Baby? Había uno que se llamaba Gonzo. Había uno que se llamaba Gonzo, que era azulito y tenía una nariz gigante. Seguro los Muppets han dado muchos apodos. Claro, Peggy, la sí, rana. Peggy, sí lo he escuchado, Arto. Peggy. A las sí, gordis. Peggy, exacto, Peggy. Y a la gente que dice, oh, es un Muppet, o sea, es como también, ¿no? Muppet. Muppet Baby. ¡Uy! Sí, Max, te lo damos ya media hora aquí. ¡Siguiente apodos. Tenemos apodos hoy. Top, ahí está, top número 6. A ver quién sí. Top número 6. Yo soy el jefe de la oficina. Ah. Y a mí me dicen, en la oficina me dicen, ahí va, ¡hijo de... ¡Max! Ajá. Sí. Pero y el pito, por favor. El pito, la censura.
Aquí en este programa no se censura a nadie. Aquí estamos sin censura. Nosotros decimos más. La censura somos nosotros mismos. En la oficina me dicen... No, todavía no. En la oficina me dicen... ¡Más! Uy, le atropellé el cambio. Es un barco. En la oficina me dicen... ¡Jefe mal! ¡Más! Hoy estamos averiguando los apodos. Entonces se ve la calidad, jefe, que es usted. ¿Qué le pasa para que le digan todo eso? Imagínense. ¿Quién sabe cuánto bullying le hacen? Ese es el bullying, ese es el bullying silencioso, porque el bullying que le hacen a los jefes, a los profesores y todo, es un bullying que no se ve. O sea, la persona se lo hacen, pero no lo sufre como los niños. En la oficina me hacen el fuck you. El fuck you. Aquí lo único que hemos dicho es la chancleta Vinasco. La chancleta Vinasco. Lo máximo que hemos dicho. Pero delante mío, no sabemos detrás. Detrás es cuando se dice la verdad. Detrás es la hermosa Vinasco. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Ajá. Apodos en la oficina, ¿quién va? ¿Quién va, por favor? ¡Extra! ¡Extra! ¡Un extra! ¡Un extra! Yo tengo fama de borracho en la oficina. Solo fama, señor. Sí. Adivina cómo me dice. ¿De borracho? Uy, borracho, hay muchos, pero no ¿borracho? Me acuerdo. Media hay muchos. Media copa. Hay mucho Ron, por ejemplo. ¿Ron de estuvo? ¿Quién lo trajo? Me dice, el botellero, el chupaflorero, me dice. Hugo, también me dicen Hugo. Media caña. Pero media caña, caña también le dicen a Daniel por otra cosa. Por otra cosa. Pollito, media caña es por una otro. Persona que siempre se la pasa como prendidito. O sea, media que la pasa caña. Todo el día media caña, prendido. Media caña. Pero al borracho se le puede decir el cebada, el abeja, el también es otra cosa. El cañi, el cachetero, el bestia, el pobre hombre. El medio corcho, el... Una vez media copa también es que le dicen al otro, media copa. El codero. Y me dicen antibiótico. ¿Por qué? Porque tomo cada 8 horas. ¡No! ¿Cada 8 horas? ¿Cada 8 horas, señor? ¿Qué le pasa? ¡Qué hola! Cada 8 horas tomo. Malas decisiones. ¡Oh, wow! ¿Quién más, por favor? Por favor. Top número 5. Hola. Yo soy el estilo relajado. Usted es de estilo relajado. ¿Y cómo le dice? ¿Perezoso? El perezoso. Pero en el colegio uno como... ¿Por qué le dirían? Hola. Ahí está. ¿Cómo le dice el señor de estilo relajado? Hola, soy de estilo relajado. Voy cada 2 días. ¿Qué? ¿Al trabajo cada 2 días? No entiendo. Ah, ¿estás drogado? ¿Qué te pasa? Estilo relajado. Vibra en las mañanas. El único show de la radio. Tranquilo, señor, por lo que es de estilo relajado. Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada. Así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. Y a las 9:41 tu corazón vibra con el Instituto Milford. Esta vez hacemos conexión satelital. Porque estamos nos han dicho algún apodo, nunca el nombre. Nunca. Ay, qué triste. Ay, mi señor, lo lamento. Nunca lo lamento. Mi señor, ¿cómo se llama Lola. Usted? Yo, Argiro, sí. Pero solo vine a decir ¿Argiro? Que estén bien. Argiro. Gracias, Argi. Con mi nombre. Gracias, Argi. Argi, no. Argiro. Argi. Gracias, Argi. Hoy nos están contando los apodos que tienen en la oficina. Este tipo de personajes está por todo lado. Señor de los números. Top número 4. Gracias, señor. A ver usted. Yo soy muy nalgón, la verdad. Uy, señor. ¿Cómo me dicen? Cris, Nico. Ah, como... Rebotín. Como Cris. Redondín. No. Celia. Celia. Don Elio. Celia. Hormiga santandereana. Hormiga santandereana. Sí. La langosta. La langosta. Señor Culini. ¿Señor Culini? Señor Culini. Ay, va a decirle así al productor, señor Culini. Señor Culini, no había escuchado nunca señor eso. Señor Culini. ¿Qué estamos haciendo? Muy elegante, estamos... muy elegante. Señor no, Culini. Están nerviosos los langones. Me dicen no. Doble remolque. Claro. Oh. Doble remolque. Me dicen que soy super cool.
No. Bueno, muy bien. Cool on. Eso, eso. Nuestro productor es súper cool. Claro. Ay, oh, además ese me parece muy triste porque lo ilusionan, claro, y luego lo revuelcan. Claro. Porque, ay, sí, claro, se fue el cool. Y ¿Saben cómo me dicen? Me dicen Kenal. Kenal Gotas. Kenal Gotas. Kenal Gotas, hermano. Ah, a veces hay unos... Siquiera no me llamo Vanessa, porque vieron alguna que se llama Vanessa y le dicen... Vanessa, la que tiene más nalga que cabeza. Uy, hermano, fuera. Los sonidos de tu corazón. Esta es... Vibra en las mañanas. El único mañana. Show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Ay, Vanessa, nalgas.